Buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloqueo automático en ZT Blade V10 Beta. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña Pantalla. Aquí pulsamos Avanzado. Y Suspender después de. Aquí elegimos una de estas opciones. Por ejemplo, 10 minutos. Y ya está, como ves el cambio, ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.